mal a la Cámara de Diputados, y una Cámara que hoy está desprestigiada por un montón de motivos que podemos charlar. La verdad que a mí, que una diputada diga semejante barbaridad, me gusta poder sorprenderme, por lo menos, ¿no? Tengo capacidad de asombro, pero no lo puedo creer. Es increíble. Lo que a mí me sorprende es que yo, y tiene que ver también con las denuncias, ¿no? A ver, me parece que, y lo voy a repetir, lo dije al principio, no se justifica la violencia bajo ningún tipo de, ninguna tipo de manifestación, ni la cachetada, ni tampoco las agresiones constantes que hace Kunkel. Lo que es cierto, y esto tiene que ver con lo que no se ve. Lo que no se ve, no se dice, lo que no se ve no ocurre, lo que no se ve no es violencia. Lo que pasa en la cámara todo el tiempo es violencia. Y esto nadie dice absolutamente nada. Que de pronto, como se ve con el tema de las denuncias, ocurre en la cámara, llamado de funcionarios, como nadie lo ve, nadie dice nada. Entonces, lo que se critica y lo que se denuncia y es lo que se ve. Entonces, está muy mal que Elisa Carrió diga barbaridades por televisión, pero las dice por televisión, se hace cargo de eso, y es más, va a la cámara y también los dice la cámara. Ahora, el que agrede por detrás, el que insulta por detrás y amenaza por detrás, y como no se ve, ah, bueno, eso no es violencia. No, si nos ponemos de acuerdo, Navarro, pongamos de acuerdo que violencia es todo. Porque la violencia no está segmentada, la violencia es todo. Y acá también hay que poner límites. Porque también Kunkel tiene que revisar su postura, a ver qué es lo que va a hacer si va a seguir ninguneando y diciendo barbaridades. Pero no digo barbaridades del gobierno, barbaridades. No, barbaridades personales y de malas palabras personales a todas las personas que están en la Cámara. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Y lo de Cabaño, la verdad, ella ha pedido perdón públicamente, dijo que se equivocó, que no es un acto, que de hecho no es así como se moviliza ella en la cámara, ni ninguno de nosotros se debe mover así en la cámara. Entonces, no estamos hablando de barrios, estamos viendo que se vislumbró una violencia que a mi entender no debe existir. Primero, yo no estoy hablando de Kunkel. Yo lo que vi en televisión fue a la diputada Camaño y pegó una trompada a Carlos Kunkel. Entonces, quiero hablar de la trompada de hoy. Está bien, primero, pero segundo. Si no, hablamos solamente de una parte. Primero, no es así. Segundo, si un jugador de fútbol en un partido le pega a otro y dice, no, perdón, me equivoqué, Pedro. Ah, entonces no lo he hecho, pidió disculpa, ¿no? Tarjeta roja. Si vos le pegás a un compañero en la escuela, es, no, señorita, discúlpeme. No. Afuera. Te echan, o por lo menos 24 amonestaciones. No, de mínimo. 20 pasó, perdóname. Segundo, las denuncias son otra farsa. A ver, yo he visto televisivamente, bien. No tuve la posibilidad de verla, la noche que habló la diputada Houghton, la diputada Álvarez, posteriormente pasaron por todos los canales, nunca supieron decir nada preciso, expresamente dijeron que nadie les ofreció nada, sí. Se imaginaron. Álvarez dice que no atendió porque se imaginó, bueno, es una posibilidad, la imaginación, ¿por qué no la vamos a tomar en cuenta? Pero de ahí afirmar que hubo ofrecimiento. Perdón. Sí. Tercero, la vi a la diputada Carrió, cuando habló o leyó, mejor dicho, tampoco dijo nada concreto, 50 mil pesos, 50 mil dólares, nada concreto. Entonces, si tenemos que hacer denuncia, hay que hacerla, sobre todo si somos diputados de la Nación, no somos vecinos, que quizás sea más importante que los diputados y más sensato. No, no, somos diputados, cuando decimos ciertas cosas tenemos que probarle. Acá no hay una sola prueba. Y quiero decir otra cosa con más claridad. Yo soy diputado. Sí, estamos un poco de tiempo. Está bien. Si yo tengo que sacar un presupuesto, voy a hablar con todos los diputados que pueda. Ahora, sobre ese punto, ¿no? Porque ya nos quedamos más allá de la cachetada, yo creo que es totalmente injustificable. Yes. Aunque también creo que Kunkel realmente tiene una actitud muy rara, increíble, esto de estar puteando por debajo sin usar el micrófono, pero bueno, totalmente injustificable lo de Camaño. Ahora, lo que está planteando Navarro, de que no se ha planteado desde la coalición cívica una denuncia, con nombre y apellido, un diputado que dice, bueno, me sentí presionado, es decir, que no se han dado datos o indicios concretos de un intento de soborno. A ver, lo que se vivió esa noche en la Cámara, sí, fue una situación bastante irregular. Se nos acercan varios diputados. De hecho, Solá dijo que hubo 15 diputados que recibieron llamados de funcionarios públicos, sí, de funcionarios del gobierno, diciéndoles que se retiraran. Vino gente de Proyecto Sur planteando absolutamente lo mismo, que después salió el secretario de Proyecto Sur diciendo que efectivamente habían recibido llamados.
Houghton y Álvarez son las únicas que terminan hablando, pero en realidad había muchos. Ante esta situación, Elisa Carrió lo que dice es, acá hay situación de irregularidades. Necesitamos que se investigue porque no se puede seguir adelante con este tipo de votación. Eso fue lo que se planteó y con eso se fue a la cuestión de privilegio. Cuando vamos a la Cámara tenés una situación de presiones constantes de diferentes diputados que todos te están diciendo que hay presiones, bueno, lo mejor, y para que realmente se votara el presupuesto como corresponde, era ir a un cuarto intermedio, resolver la situación y volver como estábamos pensando. Ojo, una cosa es que yo hable con los diputados para sacar una ley, que eso puede ser diálogo. Otra cosa es la extorsión. Otra cosa es que yo te diga, yo a cambio de... La extorsión es un delito, lo que me... Es que yo te diga, yo a cambio... Yo a cambio... Eran fuera los diputados, bueno, ¿qué importa que llamen? No, pero a ver, que, pero... Agárrele, pero para qué llama... Sí. Perfecto. Pero no tiene que haber, no tiene que haber llamado a un funcionario. Esto no tiene que existir en la Argentina. O sea que hoy, el toma y daca en la política no tiene que existir. Si nosotros hacemos política, tenemos que discutir argumentos. Y tenemos que ganar la discusión en la discusión de argumentos. Ahora, si la discusión está dada o transversada por... que te ofrezco una obra pública, que te ofrezco determinado cargo en la Cámara, o te ofrezco determinada cosa, eso en la Argentina no puede pasar. Estamos ya sobre el final del programa. No comparto, me parece que no es serio. En cualquier democracia, en cualquier parte del mundo, cuando se discuten... Los políticos discutimos intereses. ¿Se entrega la obra pública? Los políticos discutimos intereses. Cerramos. Discutimos intereses del poder. Y en cualquier parte, cuando se aprueba un presupuesto o se vota, digamos, si el señor Rendo, para ser clarito, se instala en el Hotel Savoy para atender diputados y senadores de la oposición, para hablar de la ley de medios, eso es participación ciudadana. Si la sociedad rural pugna para que la 125 no se vote y los diputados que eran del Frente para la Victoria votan en contra, eso es conciencia ciudadana. Nos sacan del aire. 20 segundos. Digo, el debate con la sociedad es una cosa. El otorgar obra pública o otorgar cosas del gobierno a cambio de un voto, eso es extorsión y eso es corrupción. La mayoría de la oposición tiene de jefe a Mañeto, tiene que seguir su mandato. No mientas más. Por eso actúan de esta forma. Les agradezco a los dos. Levantan el aire. La seguimos otro día. Les agradezco en este día. Adiós.